bastante habitual en la investigación paranormal. ¿Hay alguien que quiera decir algo? Es un ardor que estoy sintiendo. ¿Estás encerrada en este lugar? Acabamos de llegar a la casa prácticamente en el medio de la nada. Usar el generador dándonos electricidad. La casa no tiene luz eléctrica, no tiene agua potable, ni siquiera tiene casa cerca. ¡Sí! Vamos a iniciar el encierro en la estancia El Trío. En esta ocasión, el equipo de rastros se dirige al departamento de Colonia, Uruguay, más precisamente a la ciudad de Tarariras, ubicada a 177 kilómetros de Montevideo y con una población de 7.000 habitantes. Tarariras cuenta con varios lugares en los que se relatan hechos sin explicación aparente. Uno de ellos es el destino de nuestro equipo, la estancia El Trío. Bueno, estamos yendo ahora a la estancia El Trío. Este encierro es un encierro particular porque no se trata de un lugar tan conocido por la gente, la mayoría de la población del país, sino que se trata de una estancia donde las personas que vivieron ahí denuncian eventos paranormales. El tema es que no son hechos o eventos que tengan que ver simplemente con que las cosas se mueven o con alguna aparición, sino que se dice que las familias que han vivido ahí, la mayoría, han tenido graves problemas viviendo en esa casa. Incluso algunos no han podido soportar estar ahí adentro más de 24 horas. Se dice también que una familia, las personas con las que conversamos, ¿no?, nos contaban de que había una persona de que se tuvieron que volver al pueblo. Estaban viviendo en la casa, se tuvieron que volver al pueblo porque estaban quedando locas y no soportaron nunca vivir en ese lugar. Sí, con la gente que pudimos hablar, hablan de, bueno, sí, de apariciones, pero también de ruidos inexplicables, como por ejemplo que están en la cama o en el dormitorio y sienten como que alguien rasca el piso desde abajo. Nos hablaban de una puerta que vibraban las puertas de forma constante, y cuando gritaban pensaban que era el perro y el perro estaba dentro del cuarto. A mí lo que me preocupa más de este encierro, o creo que tenemos que tener más cuidado, es justamente por esos relatos negativos de la gente. O sea, el efecto negativo que ha tenido en las personas lo que pasa ahí adentro. Además que estamos en un día bastante gris y es posible que en cualquier momento se ponga a llover. Y bueno, es un encierro en el cual tenemos que tener ciertos cuidados y recaudos. Si bien en todos los tenemos que tener, este encierro me genera como cierto nerviosismo por todo esto que estamos hablando, ¿no? ¿Cómo te sentís? Y como te digo, me gusta porque amo hacer esto, pero también me pone un poco nervioso el hecho de la incertidumbre de lo que no, con lo que nos vamos a encontrar. Eso me genera como un nerviosismo distinto a los otros encierros que hemos realizado. Martín, Julieta, ¿cómo se sienten? Bien, ansiosos. Con curiosidad. ¿Cuánto estamos de la estancia? Estamos a 2 kilómetros nada más de la casa. Así que vamos por ahí. Vamos para ahí a ver qué es lo que nos espera. Antes de llegar a la estancia, estuvimos con vecinos de Tarariras, quienes nos contaron algunas de sus experiencias en este misterioso lugar.
Gracias por recibirnos en tu casa, acá, y por prestarnos un poco de tu tiempo. Venimos a Tarariras a investigar una casa, ¿sí? Que se llama la estancia El Trío. Y bueno, supimos que tú tuviste alguna experiencia en la estancia El Trío y nos gustaría saber qué tipo de experiencia tuviste o qué es lo que sabés que sucede en esa casa. Yo desde muy chica, más o menos entre los 10 años, empecé a ir a esa casa porque pasó a vivir ahí mi hermana. Uh-huh. Entonces la frecuentaba mucho y me quedaba a dormir. En los momentos donde yo notaba algo raro, era a la hora de irme a dormir. Yo, después de cenar, iba por un pasillo que conducía al baño, iba al baño. Después que salía del baño, mientras transitaba el pasillo hacia el dormitorio, sentía algo muy frío en mi espalda. Muy frío que era escalofriante. Y era precisamente en mi espalda, no que todo el ambiente estuviera frío, sino que yo en mi espalda se enfriaba. Iba hasta el dormitorio, ahí el frío era como que terminaba. Entraba al dormitorio, me acostaba, inmediatamente después de acostarme, yo me tapaba, me quedaba quietita como para dormirme, y en ese momento yo sentía sobre mis pies algo que mi interpretación es que bajaba y se depositaba en mis pies, pero sin impacto. No había un impacto de algo que por poco que sea se siente un impacto leve, pero yo sentía algo que no era pesado, podría definir como un almohadón de plumas, pero muy liviano, y que se quedaba. Yo sentía que estaba sobre mis pies, pero yo levantaba los pies como sacudiendo. No había nada. Prendía la luz, no había nada. Mari, ¿a qué hora es que te ibas a acostar? Generalmente, cuando yo era chica, sería a las 10 de la noche o algo así. ¿Y en el momento qué atinabas a hacer? Me quedaba paralizada. Paralizada, contenía la respiración, el corazón acelerado. ¿Te daba miedo? Sí. Porque no le encontraba explicación. ¿Alguna vez te pusiste a pensar qué era eso? ¿Se lo atribuiste a algo? En aquel momento no. No. Después, cuando algunas otras personas empezaron a comentar alguna experiencia, bueno, es como que está todo el mundo dice, bueno, acá tal vez haya un fantasma, tal vez haya una presencia. Pero en ese momento no. Pero lo que me producía así temor era porque no entendía qué sucedía, nada más. Aparte, yo era una niña y desde niña hasta unos 30 años lo experimenté y siempre fue igual. Y no sé de otras personas que les haya ocurrido lo mismo que a mí. Por ahí percibían otras cosas, pero eso, que se depositaba sobre los pies, solamente a mí que yo sepa. Bueno, José, muchas gracias por recibirnos. Bueno. Aquí en tu casa. Estamos en Tarariras porque estamos investigando una casa, una estancia, mejor dicho. Estamos investigando una estancia que se llama El Trío. Sí, sí. ¿Conoces la estancia? Sí, la conozco. ¿Tenés alguna historia, experiencia para contarnos de la estancia? Yo una historia te voy a contar que hace muy... Porque mi hija mayor tiene 38 años. Yo me casé y fui un tiempo ahí porque vivía, le arrendaba un cuñado mío. Uh-huh. Entonces fui porque salí de licencia frigorífico, me fui para allá unos días después de casado, ¿no? Hacía calor, ¿viste? Y ahí, antes de llegar hay un puentecito ahí. Hay un puente. Y bueno, salía caminando yo, mi cuñado, mi cuñada, mi señora y una hija que tenía. Y íbamos caminando para abajo, cuando miramos para atrás, sí, estaban las luces del tractor prendido y la camioneta en marcha. Entonces nos volvimos. José, disculpe, ¿era de día? No, de noche, como las 10:30 de la noche. 10 de la noche y ustedes ya estaban yendo. Íbamos para el puente caminando porque como hacía tanta calor. ¿Y habían dejado esos tractores? Estaba todo apagado cuando salimos nosotros de la estancia. Pero cuando miramos para atrás, estaba el tractor con la luz prendida y la camioneta en marcha.
O sea, no solamente estaba un vehículo, sino que estaba el tractor y la camioneta. Y una camioneta en marcha y no sé, no encontramos a nadie. Y no sé qué fue lo que pasó, porque hasta ahora para mí fue un misterio y no sé. José, cuando ustedes se fueron de la casa, de la estancia, sí. Partieron de la estancia, ¿habían dejado a alguien? ¿Había quedado un peón? No, ¿algún sereno en la No estancia? Quedó nadie. No, porque íbamos caminando nomás, estaba a 2 o 3 cuadras el puentecito ese. No había quedado nadie. Bueno, ¿y fueron hasta ahí? ¿Qué pasó? Y cuando íbamos llegando al portón de la misma estancia ahí, no se escuchó más ruido de la camioneta y se apagaron las luces del tractor. Y a ver, no había nadie, porque si hubiera habido gente en ese momento, estaban los perros, y los perros eran muy malos. No dejaban llegar a nadie, no estaba el amo de la casa o nosotros que lo conocíamos. ¿Y se acercaron a la camioneta? Sí, fuimos. Yo fui, principalmente. Yo miré todo y ya te digo, una persona no había porque los perros no lo hubieran dejado llegar. Y los perros en ningún momento ladraron. José, ¿qué explicación le pudieron dar a eso que pasó? Y no, porque nunca se le pudo dar nada. Nunca se le pudo dar nada. Y yo sentí, esa noche sentí como que estaba una persona. Pero hasta ahora no sé. Ellos dicen que no estaban en algún momento. El alma queda atrapada. ¿Qué pudo haber escrito morir en un proceso acá? Vamos a iniciar el encierro en la estancia El Trío. No se muevan de ahí, porque en el próximo bloque hay más rastros en busca de lo paranormal. Algo que era muy reiterativo para otras personas, que sí sé quiénes son, pero como no sé si están de acuerdo en nombrarnos, voy a nombrar, era que las puertas en este dormitorio, en el dormitorio que estaba contiguo al baño, pero hacia el otro lado, el que estaba al lado del comedor, unas puertas, esas puertas muy altas, de doble hoja, que cierran al medio. Ellos lo que sentían era que la puerta golpeaba. Y como en el... No que alguien golpeaba la puerta, sino que la puerta como que se sacudía. Y ellos siempre lo atribuyeron a que los perros quedaban en la galería, al lado de todas las puertas, debajo del techo, los perros quedaban. Entonces atribuían que los perros estaban al lado de la puerta y que al moverse o rascarse, más que nada la forma de rascarse de los perros, que ese era el ruido, para que tuvieran una idea, como si se sacudiera con esa rapidez la puerta. Eso les sucedía siempre. Muchísimas veces salieron a ver, nada, incluso en algún momento hasta salieron con un arma, porque ya era como que, bueno, alguien se está haciendo... Claro. Nunca percibieron nada. ¿Y los perros descartaron que no eran? No, descartaron porque los perros no estaban ahí. Exacto. Mirar, porque la puerta tiene vidrio, no se veía, y al abrir suave los perros no estaban ahí. Sí, pero no, tengo otra cosa. Después de los años, viste, yo bueno, siempre vivía en Antagaira, ¿no? Fui con unos amigos del frigorífico y ellos se fueron a cazar y fuimos a acampar nosotros, un turismo, después un jueves, y yo me quedé en el campamento y sentía como que gritaban personas, pero hasta ahora no sé si eran ellos que gritaban o eran cosas que ellos sentían. Bien, fuiste a acampar a un lugar que estaba cerca de la estancia. Cerca de la estancia, en el mismo predio de la estancia, pero yo que sé, a 1 cuadra y media de la estancia. A 1 cuadra y media de la estancia. Y hay unos pedregales ahí. ¿Y llegaron, acamparon? Acampamos y después ellos salieron algunos a cazar liebre, otros a mirar si había ciervo, y yo me quedé en el campamento para que... me quedé para hacer la cena. Y yo sentí, esa noche sentí como que gritaba una persona, pero hasta ahora, no sé, ellos dicen que no gritaban en ningún momento. Y cuando llegaron ellos, les preguntó si habían sido ellos. Habían, y no habían sido ellos, porque dicen que en ningún momento habían gritado ellos. Muchas gracias por su cometido. Tiempo. Bueno. Un gusto haberlo conocido. Esa casa tiene mucha antigüedad existe una historia que yo no sé qué veracidad tiene, de que ahí habrían vivido unas familias donde a una doméstica o algo así lo pasó muy mal. También dicen que ella podría haber incluso fallecido allí. ¿Eso que sentías tú cuando
contaste la sensación a los pies cuando te ibas a acostar. Si yo te tuviese que decir si era algo masculino, femenino, ¿a qué te acercaría más? ¿A algo femenino? Como femenino, sí. Más bien como algo maternal, porque una sensación más bien de cuidado. ¿Por qué crees que vos tenías esa sensación tan positiva y otra gente ha vivido cosas tan negativas? A esta altura, hoy que soy una persona adulta, yo creo que sí existe la posibilidad de las energías positivas y negativas, y creo en que a veces el alma queda como atrapada. Yo la diferencia, creo que si consideramos que fuese un alma que está ahí, como una energía, como le quieras llamar, no se sentía amenazada por mí. Y yo de chica siempre fui muy tímida, muy tímida, sobre todo, muy tímida. Entonces yo siento que era como que conmigo no se sentía amenazada para nada. Vos me hablás amenazada, me hablás de una mujer. Ajá, no me he dado cuenta. Te lo quería marcar porque ya es como la segunda vez que me hablás de ella. Mira, no me he dado cuenta. Por eso te lo quería marcar. La interpretación que le he dado, porque lo he pensado mucho, y la interpretación es esa. Tal vez ella notaba esa timidez mía, que para mí en ese momento era como algo sufrido durante la niñez y toda la adolescencia. Entonces yo pensé, bueno, entonces esa persona tal vez conmigo se sintió que no soy una amenaza, o tal vez hasta identificada en algún punto. Porque a mí, solamente eso. ¿Conociste el sótano de la casa? Nunca bajé, pero siempre supe que estaba. Pero nunca se dio la oportunidad de bajar. ¿Cuántos años seguidos fuiste a esa casa, me dijiste? Más de 20. ¿Y por qué nunca bajaste al sótano? No lo sé. Sé que hasta la escalera donde inicia, sí, pero nunca bajé. Muchas gracias por recibirnos. Y muchas gracias por tu tiempo y por tus historias y relatos. No, por favor. Ha sido un... Antes llegará un puentecito. Express the same things, but with different words. We acknowledge the same curve, and those might have hurt. It's like the last line you draw to remind a past time. A fast minded feeling of freedom, please you be recognized. And I can hear your doctors calling from here to say. Acabamos de llegar a la casa, y para que tengan una mínima idea de dónde estamos, miren este plano. Realmente. Prácticamente en el medio de la nada. Esta casa no tiene luz eléctrica, no tiene agua potable y ni siquiera tiene casa cerca. Vamos a iniciar el encierro en la estancia El Trío. Nos encontramos en la estancia El Trío y estamos ahora con Juan Carlos Torres. Juan Carlos, ¿cómo estás? ¿Y vos? Bien. Juan Carlos, ¿qué vínculo tenés con esta estancia? En esta estancia vivía mi hermana y el marido, y nosotros de chicos estuvimos acá muchos años. Trabajamos y estuvimos acá. ¿Cuánto tiempo estuviste acá en la estancia? Y yo que sé, algo de 10, 12 años, con nene. Juan Carlos está acá con nosotros porque nos va a contar algunas historias de eventos sin explicación que vivió en esta casa. ¿Es así, Juan Carlos? Sí. ¿Puedes comenzar a contarnos qué fue lo que te pasó? Y se sentían ruidos, viste, ruidos que no tenían mucha lógica. Las puertas se acudían solas, temblaban solas y vos salías para afuera. No había viento, no había perro, no había gato, no había nada y vibraban las puertas. Bueno, Juan Carlos, mirá qué interesante esto. Estamos en el sótano. Este sótano donde vos decís que se sienten cosas... Sentían cosas medias raras. Medias raras. Vimos tantas cosas, no vimos, pero teníamos tanta energía.
aquí arriba. Acá nosotros vivimos con un detector, colocamos un poquito de lámpara. ¿Cómo vivimos? Con un detector vinimos porque se decía que podía haber oro enterrado. ¿Ah, sí? Y vinimos con un detector y lo buscamos por dentro, ¿no? ¿Lero? Y no tuvimos tiempo con perdón, perdón. Acabo de ver algo que me desconcentró totalmente. ¿Quién escribió eso ahí? No, ¿qué dice? No sé si lo puedes ver acá. Acá hay una M, una O, una R, una I y una R. Sí, tenés razón. ¿Quién pudo haber escrito morir en este sótano? Sí. Eso sí que no lo había visto nunca. A ver, Cera. Vana. No, Vana dice. Vana. Van a morir. Ah. Van a morir. Ah. ¿Te parecerá? Sí. Vana. En el marco de la mitología hinduista, Vana, también llamado Vanásura, es una asura, demonio poderoso y terrible. Juan Carlos, yo quiero ir de acá, vamos. La verdad que no está para acá, hace mucho rato acá. Si bien decidimos marcharnos, aparentemente este sótano no tenía la misma idea. Mi corazón me va a mí, te juro que sentí un golpe, nadie lo sintió. En este momento, el micrófono de la cámara capta la voz de un niño. Vamos a iniciar la investigación en la estancia del trío y vamos a iniciarla en el sótano. No se muevan de ahí, porque en el próximo bloque hay más rastros en busca de lo paranormal. Juan Carlos, yo quiero ir de... De acá, vamos. La verdad que no está para acá, hace mucho rato acá. Esto me dejó ver aficionado también esto. Esto que yo nunca lo vi estar hecho acá, este eléctrico. Pues. Juro por Dios que sentí un golpe fuertísimo acá. Mi corazón me va a mí, ¿no? Mi corazón me va a mí, te juro que sentí un golpe, nadie lo sintió. No, sentí que te golpe. ¿Pero no sentí el golpe? ¿Dónde fue? ¿Aquí te lo sentí un golpe por acá? ¿Aquí te lo agarró? No sé, sentí un golpe acá adentro, fortísimo, nadie lo sintió. Sí, lo sentimos todos. Este golpe yo quisiera que me haya dado más para atrás, viste que he hecho papá. Desprendimiento del techo no fue nada, ¿no? No. A ver, techo. Pero la cámara lo tiene que haber grabado fuerte. Sí, lo sintió, la cámara dice que es. Porque. Yo en este momento no puedo concentrarme, pero yo vamos a explicarle a la gente. Pasó Juan Carlos, estamos con Martín, que es el que tiene la cámara en mano, y está Julieta, que también está ayudando con la luz en la grabación de la entrevista con Juan Carlos. Dejé pasar a Juan Carlos, la cámara fue detrás de Juan Carlos, y en ese momento yo quedo solo, de espalda, y se siente un golpe muy fuerte de acá adentro. En este momento, el micrófono de la cámara capta la voz de un niño. Si bien Nacho no la escucha en el momento, no solo hace una pausa en su relato, sino que también baja su mirada. Observen. Fuerte. Se siente un golpe muy fuerte de acá adentro. Muy fuerte. Espero que la cámara, el micrófono, lo haya registrado. Yo giro y no sé. Realmente fue un momento de mucha tensión para mí, porque es como que quedé solo. Y cuando a mí, aparte del golpe, fue por acá atrás, es imposible que lo haya generado yo, quiero decir. Creo que yo nunca lo vi estar hecho acá, este eléctrico. Creo que yo nunca lo vi estar hecho acá, este eléctrico.
encontramos totalmente solos en la estancia El Trío. Lo que estamos haciendo es colocar cámaras de visión nocturna fijas en diferentes zonas para poder monitorear el lugar con varios puntos de vista. Les voy a mostrar ahora dónde vamos a colocar la cámara, la televisión, donde se van a ver, donde va a estar instalada la base. Colocamos este auto acá y arriba está la televisión. Como le dijimos al principio, no hay luz eléctrica en este lugar. Por lo tanto, el ruido que están escuchando es de ese generador. Va a estar el generador dándonos electricidad y va a estar la base ubicada con la televisión sobre este auto. Vamos a iniciar la investigación en la estancia El Trío y vamos a iniciarla en el sótano. Vamos a ir Julieta y yo, vamos a colocar la cámara de espectro completo fija mientras hacemos la investigación. Además de estar con nuestras cámaras de siempre, grabadoras digitales y detectores de campos electromagnéticos. Estamos en el medio de la nada, en una estancia en donde se dice que hay actividad muy, pero muy fuerte. Y vamos a iniciar esta investigación en el sótano. Yo voy. Sí. Tené mucho cuidado, Julieta. Ay, un poco de gracia, cámara. No voy a respirar en un caso ni. Nuestros micrófonos graban de forma inexplicable la voz de una mujer que aparentemente le habla a Julieta y le dice que tenga cuidado, ya que la escalera no está en buenas condiciones. ¿Estás bien? Sí. Estamos ahora en el sótano. En este lugar se dice que es el centro energético de toda la actividad de esta casa. Estamos Julieta y yo y vamos a iniciar la investigación acá. Lo que ven es la cámara de espectro completo, ¿sí?, que la vamos a colocar fija en el fondo de este sótano. Cuidado, Julio. Pisaste justo el agujerito. Quiero recordarles que Julieta y yo estamos en completa oscuridad. Lo que podemos ver es solamente por las cámaras de visión nocturna mediante el LED de nuestras cámaras. Cuidado que la puerta no es muy alta, creo. Sí, yo pisé creo que un ladrillo. Sí. Hay un tronco por ahí. Sí. Maderas. Listo, grabando. ¿Sí? Sí. Bueno. Bien, vamos a comenzar la investigación. Estamos en la parte final del sótano. Yo estoy, como siempre, con la grabadora digital, con la cual puedo escuchar muy psicofonías en tiempo real y ruidos muy fuertes. Y más en un lugar como este, que es un lugar
como una bóveda. Estamos en un lugar como es como una bóveda y el sonido retumba muy fuerte, por lo que cualquier sonido lo voy a escuchar aún más fuerte que de lo habitual, aún más fuerte de lo habitual. Vamos a mostrar, tenemos la cámara de espectro completo ya colocada en aquella punta, en el fondo de este sótano. Y hacia allá, el LED infrarrojo que ven es de la cámara fija de visión nocturna que está enfocando desde la puerta. Vamos a hacer esta experiencia. Voy a prender el detector de campos electromagnéticos. Voy a prender el detector de campos electromagnéticos, que cuando lo encienda va a ser un ruido. Recordemos que la actividad paranormal está vinculada directamente con actividad electromagnética. Por eso traemos este detector de campos. Ahí, como ustedes pueden ver, está prendido. Y en este momento la aguja no está marcando nada. No detecta campos electromagnéticos. Vamos a hacer una cosa. Voy a dejar sobre estas maderas, como ustedes pueden ver, en este momento la aguja no está detectando ningún campo electromagnético. Este detector tiene la característica de que cuando detecta campos electromagnéticos muy fuertes, hace un ruido. Lo vamos a dejar encendido ahí. Lo vamos a dejar encendido ahí. Lo vamos a dejar encendido ahí. La voz de este hombre diciendo "la descargué" no tendría sentido si no supiésemos lo que iba a pasar tan solo unos segundos después. Sabemos que hay alguien en este lugar porque evidentemente toda la actividad que se denuncia es generada por algo o por alguien. Incluso la actividad que sentimos hoy nosotros cuando vinimos es generada por alguien o por algo. Sí, pasó algo con la cámara de espectro completo. Vi como que cambiaba la luz en la cámara. Creo que se apagó. La cámara de espectro completo se apagó. La cámara estaba cargada, las pilas estaban recién, no duró ni siquiera 7, 8 minutos. Esa energía que tomaste de la cámara, mi LED está también temblando la batería. La luz del LED es como que hace interferencia. Como las baterías se agotaron tan rápido, vamos a intentar prender la cámara de vuelta. ¿Qué fue eso? Sí. Acabo de grabar una voz rara, ¿no? Siendo Julieta y yo los únicos en este sótano, es realmente inexplicable la voz capturada por la grabadora digital.
que parece además avisarnos algo que a su entender iba a suceder. ¿Qué fue eso? Sí. Acabo de grabar una voz rara. ¿Prende? ¿Viste que yo marqué que el tiempo de grabación había sido de 7 minutos aproximadamente? Algo había consumido la batería de nuestra cámara. Algo o alguien estaba tomando fuerza para manifestarse en este sótano. Y en muy pocos minutos nos lo haría saber. ¡Sí! ¿Estás acá con tus hijos? ¿Con tus niños? ¿Hay alguien acá? ¿Hay alguien detrás de esa puerta? No se muevan de ahí, porque en el próximo bloque hay más rastros en busca de lo paranormal. Recuerden que es un dispositivo que hace un barrido de frecuencias dentro del ruido blanco, donde se dice que los espíritus, las almas, como ustedes lo quieran llamar, se pueden manifestar. Estamos, queremos recordar, bajo tierra, en un sótano, en el medio del campo, o sea que las emisiones radiales que podemos captar son mínimas. ¿Hay alguien acá con nosotros? ¿Te enterraron en este lugar, como dice la gente? ¿Estás enterrada en este lugar? Quiero recalcar una cosa. En este corazón, en este momento el corazón me late a mí. No hay voces, estamos abajo de un sótano en el medio del campo. Y solamente hay voces cuando hacemos preguntas. ¿Te enterraron en este lugar, como dice la gente? ¿Estás enterrada en este lugar? ¡Sí! Voy a dejar el SB7. En el piso. Sí. Escuchen, por favor, no hay voces. No hay voces de ningún tipo. Es que realmente no debería haber ninguna voz donde estamos. ¿Dónde están? ¿Dónde están?
¿Estás acá con tus hijos? ¿Con tus niños? ¿Estás enterrada acá? Hacer es juntar nuestras cosas y seguir la investigación en otra parte de la estancia El Trigo. Bueno, acabamos de salir del sótano. No sé qué sensación te dio a vos, Julieta. Salí como rara, ¿no? Porque siento algo raro, digo que es malo, pero no me tiene inquieta, no me tiene inquieta tampoco. Es como que quería quedarme y quería salir corriendo a la vez. Sí, yo cuando entré tenía una sensación como de mucho más nerviosismo, temor, y ahora salí como que estoy un poco también con esa sensación de, no sé, como con más tranquilidad, como más conforme con el lugar. Esa es la sensación que tengo, ¿no? Tenemos que tener cuidado, ¿no? Porque coincide con lo que la gente que vive acá dice, ¿no? Estos lugares muchas veces te hacen sentir como a gusto. Y te generan como una cierta adicción. Al principio me daba miedo entrar y ahora capaz que quiero seguir recorriéndolo. Pero aún siendo consciente de ese pequeño sensación en el estómago de salir corriendo. Bueno, vamos a seguir recorriendo la estancia El Trigo. Queremos compartir con ustedes lo que sucedió tan solo 15 minutos después en este sótano. Como pudieron ver a lo largo de la investigación en este lugar, este es el estado normal en que esta cámara tomó esta puerta. Sin embargo,
Observen lo que sucede tan solo 15 minutos después, estando este sótano totalmente vacío. No podemos afirmar que se trate de una manifestación paranormal. Sin embargo, queremos mostrarles lo que sucedió y que ustedes saquen sus propias conclusiones. Este sótano nos había confirmado que esta estancia no estaba deshabitada, pero aún faltaba recorrer su antiguo casco y seguir registrando los rastros de su actividad paranormal. Vamos a ir por Martín a recorrer lo que queda de la estancia El Trío. Acaba de pasar una luz blanca atrás de mi cabeza, ¿eh? ¿Está bien, Martín? La puta vida horrible. ¿Te duele nada? ¿Te duele mucho el sonido? ¿No puedes escuchar?